siento, hijo. He sido una madre terrible. Puede ser difícil para ti entender, pero déjame explicar. ¿Explicar? Ok, te doy 5 minutos. Conocí una chica. Así que te acostabas mientras me encargaba de nosotros dos, ¿eh? No llegó a eso. Está bien, entonces ¿qué pasó en tu cita? No hubo cita. No hablamos, temo que ni siquiera sabe que existo. Pero es tan hermosa, como una diosa de fuego que come perros calientes. ¡Perdió sus llaves! ¡Aquí dice Victoria! ¡Ay, es el sonido del amor! ¡Oh! ¡Eso lo explica todo! ¡Oh, ¿tú crees? ¡No, pendejo! ¡Perros calientes y una diosa de fuego! ¡Tuviste tantos culos enfrente de tu cara y recién ahora te das cuenta qué tienes que hacer con ellos! ¿Sí? ¡Ya me chingaste la primera audición! ¡Sí! ¡Y ahora planeas chingarme la segunda! ¡Sí! ¡Y solamente por una perra que conociste 5 segundos! Por favor, no le digas así. ¡Oh, al señorito no le gustó! ¡Perra! Perdóname, me obligaste. ¿Y tú a mí? ¡Quítese! ¡Chis! Me voy de este agujero. Con o sin ti. Vamos, Pantera, no me hagas esto. Maldita sea. ¿Qué? ¿Y tú qué quieres? Realmente lamento lo que pasó. Pero no puedo irme hasta encontrarla. ¡Bien por ti y esa gata rompehogares! ¡Tengan un chingo de hijos pelirrojos! Hemos pasado por mucho. Nosotros siempre nos apoyamos. Logramos tanto juntos. Por eso me quedé entonces. No necesito nada de esto si estoy solo. ¿Y tú? ¿Por qué quieres irte? ¿En verdad quieres hacerlo? No, hermano, siendo honesto, no quiero irme. ¡Pero es mi sueño, así que vete al diablo! Ojalá encuentres lo que buscas. Así que, ¿dónde estará? Debería checar el parque. Y los invitados de hoy son la renovada banda popular Salgan del Maldito Escenario. ¡Bienvenidos! Tengo una pregunta para el líder. Lordy, dime, ¿quién le dio nombre a la banda? Yo, por supuesto. Se lo di cuando tocaba el bajo. Maldito Judas. Y tienen un nuevo vocalista. ¿Qué tal, Leo? ¡Oli! He oído que hiciste algunos cambios en las canciones. ¿Cuáles exactamente? Primero que todo, reinterpreté la canción Hueles a Cherry con notas altas. ¡Hijo de tu! Una octava más alta. ¡No se canta con notas altas! Después de todo, la canción lírica trata de una mujer. ¡La canción trata de rosquillas! ¿Podrías mostrarnos algo? Claro que sí. ¡Hueles a Cherry! ¡No! Así que, ahora estás por tu cuenta. Sí, soy una abejita libre ahora.
Bzz, de guapica. ¿Recuerdas qué te dije la primera vez que nos conocimos? ¿Algo sobre un 50% de descuento en la segunda compra? ¿O fue Don Pepe de la tienda? Que estaba interesado en ustedes dos. Glam y tú. No necesito a nadie. Yo me encargo de todo. ¿Y quién va a tocar el solo de guitarra? ¿Glam no hacía eso? Pff, te faltan guitarristas. Este país tiene de sobra. ¿Y quién escribió el solo de guitarra? ¿Glam o tú? Bueno, Glam hizo una que otra cosita. Chess, el éxito se basa en las personas. Son las que lo hacen posible. Y cuando éstas se van, el éxito también. No invertiría en un proyecto que está destinado a fracasar. Amigo, conozco mi trabajo. No es como si fuera... Y además, soy consciente de tu problema con las sustancias. ¡Hey, las dejé! ¡Estoy limpito! ¡Qué tierno! Pero hace mucho tiempo que no creo en Santa. Ni en políticos honestos. Ni en ex-drogadictos. Bueno, está bien. Creo que eso fue todo. Eso no es todo. No lo quiero. Un adelanto. Vas a necesitarlo para cambiar tu imagen. Ya que ahora eres muy diferente al estándar popular. Chess, ¿tú quieres ser popular? ¡Venga! Y Chess, no me falles. ¡No te fallaré! ¡Vamos a darle! ¡Gracias a todos! ¡Fuimos salgan del amigo Moby Dick! ¡Sí, así nos llamamos o algo así! ¡Moby Dick! ¡Somos lo mejor! ¡Sí, chicos! ¡Tocamos bien, chingón! Escucha, carnal, tienes que seguir el ritmo, Lordi, ya que te aceleras un poco. ¿Lordi? ¿Dijiste Lordi? ¡Ay! Lo siento, compadre, ¿cómo dices que te llamas? ¡Ay, mi bro! ¿Por ti sería hasta Lordi? El glam me gusta. ¿Qué dijiste? Hablo de la música que tocaste. Ah, beso. Mi nombre es Isa. Ah, Isa. Rima con pizza de pollo. Me dijeron que eres algo raro. Pero ¿por qué te ves tan triste? Bueno, imagina que siempre tuviste suerte y siempre tuviste una mano fuerte. ¿Mano fuerte? Y de la nada, tus amigos consiguen algo bueno y apuestan. Suben la apuesta y suben y suben y no paran de subir. Y al final se van con todo. Pero sabes que tienes una mano fuerte, ¿entiendes? Ajá. Y piensas, ¿qué es mejor? ¿Arriesgarte y ganar? O retirarte y seguir jugando. ¿Eso fue lo que te volvió así de loquito? ¿Puedo probar? Ah, no, mi hermana, consíguete la tuya. ¡Diablos! ¡Qué putazo te diste! ¿Chess? ¿Chess? ¿Hijo? Ma. Finalmente estás en casa, amor. Ma, ¿qué estás haciendo aquí? Ya sabes, querido. No te compliques. Perdóname por no haberte comprado nunca esa cerveza. Oh, ya no importa. Lo único que importa es que estás aquí conmigo. Ven aquí. Tendría que haberte visitado. Todos cometemos errores. Soy un horrible hijo. Me equivoqué tanto. Lo que importa es que tuviste lo que querías.
Les demostraste a todos que ganaste. Lo siento, mamá. Espera. Realmente, soy un horrible hijo. ¡No! ¡No me abandones! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Tiempo de muerte? Oh, Dios, doctor. Recuperó el sentido. ¡Diablo! Rápido, inyecta un ampollo catedral de 200 mililitros infundido internamente. Necesito que me...